Bienvenidos, bienvenidas. Ahora vamos a realizar y preparar una velita de canela. Es muy fácil. Para esto necesitamos un incienso de sándalo. Vamos a ponerle la intención de que todo esto es una limpieza, por eso se limpia con sándalo. Vamos a necesitar una vela de pirul, ramas de canela y las vamos a intentar cortar todas que nos queden de una misma medida para que sea más práctico y se vea pues más bonita nuestra vela. Vamos a ocupar lacito, si tienen listón rojo también se puede, aceite de lavanda esencial para traer esa parte de misticismo en nuestra velita, piedritas decorativas que nos van a ayudar en el soporte de nuestra vela. Y como siempre vamos a intencionar una vela color amarillo, pues este ritual, esta es para el dinero. Primero vamos a empezar purificando nuestro lugar con el incienso de sándalo en las cuatro esquinas. Es importante darle esa intención. Vamos a limpiar nuestra velita, que quede limpia con energía. Vamos a nuestro lacito a cortarlo en forma de diámetro si se nos hace más fácil, o irlo poniendo de acuerdo a las ramas de canela. Es importante estar verificando siempre qué tanta cantidad de ramas vamos a poner en nuestra velita. Entonces, en esta forma es poner el lacito, hacerle un pequeño nudo suave, no tan fuerte, para poder ir introduciendo cada rama de canela. Es importante que quede bien el soporte, que se ajuste perfectamente a las varitas que nosotros vamos a ir poniendo. Por eso es importante dejarle no un nudo grande, sino solamente la intención del nudo. Hasta el final vamos a sujetarlo todo para que puedan las ramas irlas poniendo en forma vertical, ir direccionándolas, ir acomodando, ajustando hasta que quede de la manera que a ustedes se les haga más linda, o quizás no tengan muchas ramas, entonces hay que irles dando forma, hay que irles dando una medida que todas queden de la misma manera, ir sujetando más con nuestro lacito para que no tengamos que pegar y todo sea muy orgánico esta manualidad. Entonces vamos a cortar nuestro lacito y vamos a ir poniendo más ramitas de canela o el número que ustedes quieran, si quieren 7, 11 o rellenar toda nuestra velita, también es válido y se ve muy bonita. ¿Qué vamos a proceder? Vamos a poner en las puntas de las ramas de canela, vamos a poner en este caso aceite esencial de lavanda herbalizante para que le dé ese toque de aromaterapia cuando recibamos una visita o ponerle en nuestro negocio y prendamos nuestra velita. Bueno, va a ser un plus de aromaterapia canela con lavanda. Así queda ya nuestra velita ya lista para prenderse. Así es como ya prendimos nuestra velita. Hay que hacer una programación de ella y que se las vamos a mostrar más adelante. Eso es todo. Gracias.